Un poco lo que hablamos con los chicos, ¿no? El partido con Lanús, tendríamos que, lo que habíamos hablado era tratar de sacarle la pelota, pero bueno, indefectiblemente no pudimos, Lanús aprovechó la velocidad por afuera, creo que mejoramos bastante en el segundo tiempo cuando hablamos con los chicos, pero bueno, no pudimos conseguir un resultado que queríamos conseguir. Así que nada, acá hay que elaborar rápido el duelo y apuntar al partido que viene, que necesitamos ganar. Obviamente todos los partidos de local, ¿no? Está mejor, Cubero, el tanque está mejor también, ahí tuvimos un inconveniente hoy con Coco, vamos a ver qué es lo que dicen los estudios, que le hagan los doctores, y ahí resolveremos en estos días hasta el partido cuál va a ser el mejor equipo. Lo que hablamos es como que los respetamos demasiado en el primer tiempo, ¿sí? No nos animamos quizás a jugárselo de igual a igual. Y Lanús obviamente aprovechó, ¿no? Es un equipo que te abre mucho, que va bien por las bandas, que te genera mucho uno contra uno, cuando habíamos hablado la semana pasada. Convirtió los goles en momento justo, ¿sí? Y bueno, después se nos hizo difícil. Tuvimos posibilidad de haber una jugada muy importante que no pudimos convertir, la de Coco. Pero bueno, ya está, esa anécdota. Lo que hablamos que podía pasar, pasó. Y nos acordamos un poco tarde de salir a buscarlo, ¿no? Pero bueno, esto creo que nos tiene que servir para los partidos que vienen. No creo que esté en la posibilidad ahora, porque Fabián ha evolucionado muy bien. Hace 3 días que está entrenando con el plantel, ¿sí? Estuvo mucho tiempo parado, así que vamos a evaluarlo a ver cómo está. Puede ser, estamos evaluando la posibilidad. Creo que en el equipo, quizás cuando le tocó entrar a Nico, tuvo más fluidez, quizás un juego un poquito más claro, más dinámico en la mitad. Es algo que estamos evaluando, así que veremos de acá al día del partido. No, como siempre, siempre atento, entendiendo que hay que sumar. Pasaron partidos complicados y difíciles, sacamos resultados en otros partidos que eran complicados en la previa. Acá hay que sumar, hay que tratar de ganar de local. O sea, la estimación que hacemos, hay que ganar todos los partidos de local, ¿sí? Eso es algo imprescindible, pero no es fácil, ¿no? Así que trataremos de hacerlo mejor y de presentar el mejor equipo para conseguir los resultados. La noticia del día es que se le levantó la sanción a Messi. No solo se la redujeron, sino que también le levantaron toda la sanción, las 4 fechas y la multa económica además. Seguramente estarás enterado. ¿Qué reflexión tenés? Sí, en realidad, primero estoy contento, algo me enteré recién. Pero bueno, es medio raro todo esto. Pero bueno, contento porque va a estar dentro de una cancha. Vamos a dejarlo ahí. Omar. Cuando tengo que levantar una multa acá, no me... me matan, ¿eh? Tenés que pagar y la tenés que pagar. Pero estamos contentos porque un jugador como Messi, uno siempre quiere verlo jugar, ¿no? Pero sí te parece algo muy raro. De la nada se levantó toda la sanción. Y bueno. Fueron los abogados, ¿no? Sí, ojalá no tenga que utilizar abogado. Pero bueno, te vuelvo a repetir. Lo importante es que va a estar dentro de una cancha y eso es lo que nos pone felices a los que nos gusta ver el buen fútbol. Sí, un poco valoramos eso y se los transmitimos a los jugadores. ¿Cuál es la forma? Hay que salir a jugar de igual a igual. Después, obviamente, hay rivales que tienen argumentos que quizás en este momento sean mejores que los que tenemos nosotros, pero no podemos dejar de participar y de intentar. ¿Sí? Eso es algo que se los hemos manifestado. Vamos a jugar de igual a igual. Y después, si son mejores, bárbaro. Los felicitamos. O si tuvieron la posibilidad de hacer goles y nosotros no, bárbaro. Pero eso es lo que queremos para todos los partidos, ¿no? Así que nada, seguir trabajando, los vemos un poco más sueltos, ¿sí? Más decididos a animarnos y yo creo que ese es el camino para tratar de mejorar esta situación incómoda en la que estamos. Es probable, creo que son rivales difíciles también porque necesitan los resultados como nosotros, ¿sí? No vienen bien, vienen de perder hace muchos partidos como estuvimos nosotros hace un tiempo y no va a ser fácil, son partidos muy duros. Si uno han visto el partido de Belgrano el otro día, fue durísimo con Defensa, lo resolvieron con un penal. Creo que estamos todos necesitados de puntos y a veces los partidos no salen lindos, ¿sí? Son partidos duros que hay que saber jugarlos y obviamente que lo van a querer ganar como vamos a hacer nosotros, así que hay que prepararse para eso. A ver, le explico, ¿usted vio Lanús? Sí.
¿Quiénes son los dos extremos? De Lanús. Uno puntualmente, Laucha Acosta. ¿Y el otro? Bueno, el otro se tira Silva por esos lados. Toledo. Bueno, sí, el otro día jugó Toledo. Muy bien. ¿A qué pongan? ¿Usted al que ponga? Pero es naturalmente suplente, Toledo. ¿Usted ve lo que pasa cuando Caire pasó al ataque o cuando Cufré pasó al ataque? Sí. ¿Dónde estaban Toledo y el Laucha Acosta? Es el fútbol de hoy. ¿Sí? Nosotros teníamos un marcador lateral rival que casi es un extremo derecho. Lo que le dijimos al burro es muy fácil. Nosotros queremos que él te marque a vos, no que vos lo marques a él. ¿Me entiendes? Cuando encaramos un partido, a los volantes por afuera, queremos tener la pelota y que el rival se preocupe. Si el rival tiene la pelota y no se la sacamos, hay que bajar. Perdóneme, Omar, solamente para que me aclare esto al final. En definitiva, si yo no entiendo mal, ¿no es voluntad suya de que Juan Manuel se tire atrás? Si Juan Manuel agarra la pelota y lo encara 90 minutos, el marcador lateral del rival lo tiene que marcar 90 minutos. O sea, hoy, en el fútbol de hoy, si usted ve cómo juega Lanús, cómo le sale jugando, dónde juegan los marcadores de punta, lo doblan por afuera y el marcador de punta, ¿sí?, tiene un delantero que está con el marcador de punta, no lo puede liberar nunca. Si el 4 pasa al ataque y el burro juega en el lugar donde se siente cómodo. Siempre hablamos con todo, ¿te sentís cómodo acá? Acá jugás. La realidad es esta, atacalo, como usted vio muchas veces y nosotros también, y cuando lo atacamos lo tuvimos adentro del arco de Lanús, y cuando perdemos la pelota, hoy, en este fútbol de hoy no hay nadie que no pueda participar de la recuperación de la pelota, no sé si me entiende. Llámese Pavone o llámese el arquero. Así como cuando usted inicia el juego, hoy si usted ve un poco, debe haber mucho fútbol, ve que los arqueros ya no están para tirarla para arriba, tienen que participar con el juego con el pie. Y fue, muy bien. Y uno trata de, si tiene esa posibilidad, la va a llevar a cabo. Y si ve que no tenemos la posibilidad, tenemos que hacer otra cosa. No sé si me entiende. No hay que darle obligaciones que no puedan asumir. ¿Sí? Nosotros queremos que el burro juegue en los últimos 25 metros y la agarre como y haga desastre. Pero hay que mirar cuando no tenemos la pelota también. ¿Sí? Lanús es un equipo que nos elabora desde la salida, desde el arquero hasta allá arriba. Y si usted no sabe presionar bien o no participa, va a haber un juego como el que nos hizo Defensa y Justicia en la cancha de Vélez. ¿Se acuerda? Jugando de atrás, pim, 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 la pelota adentro del arco. Hoy el fútbol cambió y necesitamos la participación de todos. ¿Sí? Nada más que, ¿qué les pedimos a los delanteros? Que ellos no son los que tienen que recuperar, pero nos tienen que mandar al rival o el juego hacia un sector donde mis volantes puedan recuperar. No podemos estar parados y bueno, y tratar de que el burro tenga la pelota en el pie para que los encare siempre, es lo que queremos. Y los tres del lunes son fundamentales. Porque te puedo decir 12, pero si agarro los últimos 12 no nos sirve. Siempre vamos por los tres que vienen. Los tres que vienen son los más importantes porque son los que te dan la motivación para seguir sumando. Te puedo decir 10 y si no ganás estos tres, por ahí el ánimo se cae y no es tan fácil después. Como que se vio que en la devolución por ahí Toledo estaba ahí adelantado, pero ya como que, a ver, ya no quiero hacer más hincapié en eso. ¿Sí? Tratamos de, como el último partido de local, tratar de enfocarnos en otra cosa. ¿Sí? El otro día en el partido. Pero te duele. ¿Y cómo no va a doler? Porque esto no es de ahora. Tenemos 3 o 4 partidos que, bueno, nos pasaron cosas. Lo que uno siempre trata es de enfocarnos en el juego. No puedo salir tampoco a hacer cargo a otro de lo que no hacemos nosotros. No sé si me entendés. No me quiero quedar en la fácil. Yo creo que tenemos que mejorar y podemos hacerlo. ¿Sí? Porque el equipo está mostrando respuesta dentro de las limitaciones que tenemos, pero siempre los pibes, los jugadores intentan algo más. Tenemos que hacernos fuertes con eso. Después los arbitrajes, obviamente hay gente que evalúa, que tiene que tomar decisiones de los árbitros que envía. Pero bueno, a veces pasan cosas, ¿no? Siempre te dije lo mismo, por ahí en algún momento tenemos la suerte de que nos toque a nosotros y bueno, pero es así, no me quiero poner a hablar de los árbitros ahora, creo que sería más interesante que sigamos mejorando nosotros como equipo y tratar de lo que vimos en el segundo tiempo, lo podamos ver desde el minuto cero, un poco esa es la idea, intentar jugar y meterle para adelante y bueno, y después se dará el resultado que se tiene que dar, pero
muchas veces la forma tiene que ver con lo que va a ser el futuro o con lo que el equipo puede dar en el futuro. Está muy bien, Santi. Está muy bien. Obviamente que hace pocos partidos que está jugando. No queremos que asuma demasiada presión porque si no le va a pasar lo del otro día. Son chicos todavía. Tuvo que salir por una contractura. Así que hay que ir despacio. ¿Sí? Es un jugador con muy buena proyección, como lo es el Mono, como hay muchos chicos, como Romero. Uno trata de utilizarlos en el mejor momento. ¿Sí? Y ojalá no asuman la responsabilidad de todo este momento de Vélez. ¿No? Es lo que hablamos con él. Tratar de que se dedique a jugar al fútbol y hacer lo que hace, de lo que viene haciendo acá en las divisiones menores hace mucho tiempo. Así que viene creciendo y bueno, ojalá siga así y que Vélez los pueda disfrutar por mucho tiempo.